Chicos, traten de hacerlo por las buenas, por favor. No me obliguen a tener que actuar. Pequeñín y nosotros. Bueno, Raúl, usted se puede marchar ya. No, no, no. Si Belén me pidió especialmente que la ayudara. No, además yo lo hago por ella, ¿sabe? No, no lo hago por usted. ¡Valiente ayuda! ¡Hola, cálmate, Roña! Saberio, ¿cómo estás de Belén desfasado, no? Hoy solamente está el juez de turno y tal vez los trámites sean largos para traer a Patricio a casa de vuelta. Ven, ven a la cocina que voy a darte algo rico. Y ustedes dos, las pequeñinas, también. Tengo chuño de chocolate. ¡Chocolate! ¡Te mato! ¡Esto! Para todos los chicos del hogar. Top secret. ¿Qué es? Es un mensaje del finado. ¡Abrilo, Cocho! ¡No, no, no! ¡Mejor no lo abra! Yo le tengo miedo a las cartas de muertos. ¡Cállate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para los niños, eh! ¡Ya me va a venir a pedir algo usted! ¡Ya va! ¿Ustedes qué hacen ahí? Nada. ¿Eh? ¿Qué tienen ahí? Nada. Bueno, sí. Vamos a trabajar, ¿eh? A trabajar, que todo esto tiene que estar ordenado. Y limpio. Y limpio. Y ilustrado. Sí, ilustrado, claro, para cuando llegue, sí. Belén. Va. Y ojo con leer ese papelito, ¿eh? Ojo con leer ese papelito, ¿eh? Va. Brillante, va a quedar. Sí, brillante. Vamos, brillante. Trabaja, vamos. Sí. Vamos. Sí. Rico los chuños, ¿no? Sí, muy rico los chuños. Vamos, trabaja. Sí. Ajá, trabaja. Es la última voluntad del finado. Quiere que la hagamos nosotros. ¿Cuál es el problema? No, no podemos hacer esto. Tenemos que hacerla. Thank you.
Cuanto más.